Desde 2017, el Sistema Eléctrico Nacional ha enfrentado una creciente demanda que no ha sido cubierta de manera adecuada, según el análisis de Blasco Luna, asambleísta. Durante su intervención, este 20 de octubre, Luna destacó que uno de los factores claves que ha contribuido a la crisis energética es el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, un proyecto que debería haber garantizado un suministro suficiente y estable de energía. A pesar de los compromisos asumidos, los avances en la generación de energía no han sido suficientes para cubrir el aumento en el consumo, lo que ha resultado en apagones y deficiencias en el servicio a nivel nacional. Luna señaló que esta falta de planificación y ejecución efectiva ha dejado a varias regiones del país en situación de vulnerabilidad, afectando tanto al sector productivo como a los hogares. Vamos a mirar. La situación del país en el ámbito de seguridad y ahora en el ámbito energético es crítico. Y es necesario entonces llevar adelante un debate con altura, con propuesta y sobre todo diciendo las cosas por su nombre. Con ciudadanos, no es que este proyecto de ley va a terminar de solucionar lo que el día de hoy vive el Ecuador por la falta de inversión y atención de los últimos 7 años. No hay que bajarse de la camioneta, ojo. Desde el 2017 hasta hoy, 20 de octubre, no se ha hecho lo que se debería haber realizado conforme al plan maestro de electrificación para poder solventar y atender una demanda creciente de energía, pero que necesita de inversión y necesita de toma de decisiones. Esta propuesta de ley, lo señalaba la presidenta de la comisión, aparentemente permitirá que destrabar inversión hasta de 100 megawatts, cuando ya la ley de energética no pone impedimento. Y pongo como un ejemplo el proyecto energético fotovoltaico solar, el Aromo, es de 200 megawatts y no ha tenido impedimento por la ley. Puede ser ejecutado. Y así como estos varios, que en estos últimos días inclusive ha suscrito acuerdos de intención para llevar adelante los procesos de construcción y generación. Entonces yo quiero ir un poco más allá porque tenemos que analizar el problema, estimados legisladores, y sobre todo ustedes, estimados ciudadanos. Uno de los principales problemas que tenemos el día de hoy es el abandono del sistema energético. Y la ley está y es clara. Hace unos días salió a dar una declaración como la gran medida del presidente de que va a quitarles el subsidio al sector minero. Cuando no lo dice, en realidad él tenía la responsabilidad conforme al artículo 54 de la ley energética, en donde dispone al Arconel de la fijación de la tarifa energética, tanto para generación, para transmisión, para comercialización, distribución, e incluso aprobamos nosotros, estimados legisladores, en la última ley, no más apagones, que ya vemos que era otra de las tantas mentiras, artículo 18, que para poder establecer el costo real de venta de energía, se considera la anualidad de los activos de servicio. ¿Qué es esto de la anualidad de los activos de servicio? Es el costo de la inversión en la obra por parte del Estado, para poder también considerar dentro del precio como tal. No lo hicieron. Arconel en el primer semestre, en el mes de junio, tenía que haber dado la nueva tarifa para cobrar a todos los sectores, y no solo el sistema minero, ojo ecuatorianos, es el sistema AB2, grábense este término, AB2, en el que está un grupo de privilegiados de empresas que reciben un costo preferencial de 3 centavos el kilovatio de generación. ¡Qué miserables! Teniendo una crisis energética, no han hecho absolutamente nada. Y dicen que ahora los mineros les van a empezar a cobrar ya lo que en realidad deben. Pero si eso tenían que haberlo hecho entrando, pues, en el primer mes, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se beneficia un porcentaje pequeño de la ciudadanía, el 2% de los ecuatorianos, los ricos que quieren ser más ricos, y los pobres que sigan siendo pobres, sumiéndose en la miseria y en la pobreza. Doy un dato interesante. Celec, en enero, porque aquí también tenemos que profundizar, realizó y consiguió que se apruebe la contratación por el giro específico de negocio para destrabar el tema. ¿Por qué cree que le votaron a la ministra Robo y a todo su equipo? Porque ellos
hicieron con técnicos aquí en el Austro Select, que a propósito ahí hay 8 negociados que ya lo denuncio ahorita en este momento públicamente. Uquillas es de los principales causantes para que se termine a llevarse Select a Cuenca, porque ahí está la troncha, ahí está el negociado para todos sus temas de contratación a dedo, porque se aprobó por parte del CERCOP el giro específico de negocio para que se lleve adelante los procesos y se agilite la contratación de generación térmica. Lo que ahorita están diciendo que es necesario contratarlo térmica, en enero ya lo pudieron haber hecho. ¿Qué hicieron? Les votaron. Porque eso les permitió contratar a dedo las barcazas, que el día de hoy ni siquiera están generando en su plenitud. Y aparte de eso, con sobreprecio. Y aparte de eso, utilizando combustible como el full oil grado 4, grado 6, que contamina y que ni siquiera tienen stock. El gobierno no lo tiene. Entonces, por eso es que no existe al momento una generación apropiada para poder solventar la crisis energética que tenemos, pues. Entonces, no está bien. Lo denunciamos públicamente. Se puede hacer por este sistema, giro específico de negocio. Estén en el escritorio de Select, pero quien está al frente no le gusta, no quiere, porque el negociado está en las barcazas y en el gas que quieren meter en esta ley. Ya lo voy a detallar porque es necesario señalar. Vean lo que pasa con Select. Uquillas se lleva para allá, para Quito, porque ahí hacen la troncha, el negociado, y aquí a los técnicos que sí conocen, porque ha sido de los más eficientes Select en el Austro Ecuatoriano, les votan, les despiden, les destituyen, para que al final del día ellos, entre gallos y medianoche, estén haciendo lo que están haciendo el día de hoy, el negociado de su vida. Ejemplo claro, les estoy dando con datos y cifras. El tema del artículo 54, que la entidad no lo ha realizado, Arconel no ha realizado, y está en la ley dispuesto que Arconel tiene que fijar, tenía que haber fijado la tarifa, incluido todo esto, que bordearía los 16, 18 centavos. Y a ellos se les debería cobrar, pues, esta tarifa. Pero no se lo está haciendo, no lo van a hacer, ecuatorianos, asambleístas. Dejémonos de cosas, no lo van a hacer porque los privilegios son para ellos. Entonces, ahora nos dicen con esta ley se va a solucionar. Pusieron un articulado que querían liberar el precio de energía para comprar y exigirles al Estado a que se pague lo que ellos pidan. Si nos piden 25, 30 centavos, estamos en emergencia, paguen, porque ya no tiene el Ecuador de dónde, del bolsillo de los ecuatorianos, porque eso implica la tarifa, por supuesto. Pero este grupo AB2, en donde está el sector minero, están empresas que no quiero darle nombre por el momento, que se benefician, para que en la comisión se averigüe, se analice y que venga el personero de Arconel a responder por su irresponsabilidad de hasta el día de hoy ni siquiera fijar la tarifa real que se le debería cobrar a estos sectores, estimados asambleístas. Desde 2017, el Sistema Eléctrico Nacional ha enfrentado una creciente demanda que no ha sido cubierta de manera adecuada, según el análisis de Blasco Luna, especialista en energía. Durante su intervención este 20 de octubre, Luna destacó que uno de los factores clave que ha contribuido a la crisis energética actual es el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, un proyecto que debería haber garantizado un suministro suficiente y estable de energía. A pesar de los compromisos asumidos, los avances en la generación de energía no han sido suficientes para cubrir el aumento en el consumo, lo que ha resultado en apagones y deficiencias en el servicio a nivel nacional. Luna señaló que esta falta de planificación y ejecución efectiva ha dejado a varias regiones del país en situación de vulnerabilidad, afectando tanto al sector productivo como a los hogares. En su análisis, Luna subrayó la necesidad de realizar una reestructuración profunda en el manejo de los recursos destinados a la energía. Indicó que para solventar la crisis actual es fundamental eliminar los privilegios otorgados a ciertos grupos que se han beneficiado de las políticas energéticas vigentes sin contribuir al desarrollo del sector. Los recursos liberados por esta medida, según Luna, deberían ser redirigidos hacia la generación y producción de energía eléctrica, permitiendo así la creación de una infraestructura más robusta. Concluyó que solo a través de un enfoque inclusivo y equitativo que priorice el bien común sobre los intereses particulares, se podrá superar la crisis energética que afecta gravemente al país. Lo peor es que el señorito, a modo de comentario y en conclusión, sale todo desbocado a decir
vamos a bajar a 4 horas. Y la CELEC le dice, ¿y qué le pasa? Usted no puede decir eso, por más presidente que sea. Aquí no se anda con politiquería. El pueblo necesita saber la verdad. Y los de CELEC le dijeron, no señor, van a seguir las 8 horas. Y van a seguir las 8 horas. Así es. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. Y hágase socio del canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.